digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa de Café con Sabor Amargo con mi gurú, como cada miércoles, con la maestra Blanca Estrada Mora. Maestra, gracias, gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a todos, a toda la gente que nos hace el favor de bien. Les agradecemos mucho, de veras. Es motivante que ver que nos sigan, que nos critiquen, que nos digan que estamos bien, que estamos mal. Se los agradecemos, maestra. Claro que sí, Gerardo, como cada miércoles. Solamente te faltó una palabra. Café nocturno con sabor amargo. Nuestro café nocturno aquí con sabor amargo. Aquí estamos agradeciendo a todos los que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos. Vaya que tienen aguante, mira, con todo lo que aquí platicamos. Pero, pues, un miércoles más que aquí estamos, a pesar del coronavirus y de las tormentas y ciclones que hemos estado teniendo, aquí estamos saboreando nuestro cafecito. Y de hecho, fíjate que lo interesante, tenemos que platicarlo porque es tema, es Zeta. Zeta, por suerte, realmente entró como ciclón huracán, uno por Cozumel, después vino por Chemal, pero realmente nos da mucho gusto a los compañeros del Oriente, a toda la gente del Oriente, que no fue tan desastroso, no pasó tantos destrozos. Realmente, nuevamente, la solidaridad de la gente, los llamados oportunos por parte del gobierno, hay que reconocerlo, claro, hicieron que realmente la gente, sobre todo la gente, respondió al que había que desalojar de sus casas, de la gente colorada, San Felipe, Río Lagarto, la gente colaboró. Me da mucho gusto, maestro, hay que reconocerlo, que el Ejército Mexicano, como siempre, su plan DN3 del Ejército Mexicano, ahora sí, al pie del cañón. Muchos amigos de Coloradas, de San Felipe, decían que realmente se portaron a la altura, como siempre, ¿sí? Apoyar a la ciudadanía, y también hay que reconocer que también el gobierno del estado también estuvo organizándose mejor en los albergues, apoyando a la gente, maestra. Pues fíjate, Gerardo, que sí, coincido contigo. Claro, pues aquí en el caso del gobierno del estado, pues yo creo que ya pues es de tanto practicar. Ya, se lo vendieron. Estaba yo recordando que el pasado 7 de octubre estábamos aquí hablando precisamente del paso de Delta. Así es. Y 20 días después tenemos el paso de Zeta. Entonces, la situación de veras ha sido, pues, lloviendo sobre mojado y lo duro y lo tupido. Pero en efecto, fíjate que sí, ahorita ya dije que es la práctica. A mí me da realmente satisfacción que, así como hemos hecho señalamientos sobre falta de previsiones que tuvo el gobierno del estado desde Cristóbal, pues sí, también hay que reconocer que en esa ocasión se pusieron las pilas, se prepararon mejor las cosas, e incluso hasta lo que habíamos señalado, ¿sí? Escuchamos la musiquita, tin, 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 la escuchamos, se emitieron las alertas, desde la alerta azul, luego la amarilla, luego la naranja, y pues sí, en realidad, Protección Civil, con tiempos, digamos así, adecuados, estuvieron participando, se armaron los albergues, el personal del gobierno del estado, de toda la administración, se distribuyó sobre los sitios que, bueno, que se habían proyectado para la ruta en que cruzaría Zeta, y pues la verdad, más que satisfactorio el que
no se haya llegado a los efectos que en algún momento se temieron. Claro que causó daños, por supuesto que sí. Un buen número de poblaciones con fallas de energía eléctrica se quedaron sin señales telefónicas producto del mal tiempo, pero no fueron los daños que mínimamente se temían. Esto hablando del oriente del estado. Y en el caso de la zona centro, específicamente la ciudad de Mérida, caramba, Uf, mis uf. amigos y amigas del fraccionamiento Las Américas De el día verdad. anterior estaban prácticamente en la histeria. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El problema todavía no se ha solucionado. Todavía hay zonas inundadas. ¿Qué va a pasar si cae igual la lluvia, etcétera? Y bueno, pues afortunadamente no pasó esto. Es más, en el oriente del estado, pues sí un poquito se agravaron los daños, pero los daños se tienen desde Delta, carreteras intransitables, rotas, inundadas, y pues, y sí nada más es que hay que apurarse para las reparaciones. Pero coincido contigo en que en esta ocasión, pues creo que porque ya fue la cuarta, aquí ya no es la tercera la vencida, Así es. ya fue la cuarta, Cristóbal, Gamma, Delta y ahora Zeta. Pero pues bueno, sí mejoró la tarea de prevención, de protección civil del Estado, en general, del Poder Ejecutivo Y del sabes qué Estado. me gustó, maestra, me gustó mucho incluso, tú decías los datos carreteras que estaban con árboles, yo vi a la Guardia Nacional y a la misma Policía Estatal, ahora sí, esa. Se pusieron las pilas, de verdad. Da gusto ver cómo están trabajando para la Ciudad de Y México. aquí también coincido plenamente contigo en el reconocimiento a la tarea que realizan los integrantes del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, con su plan DN3 y en esta ocasión con la coordinación de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, y mira cómo son las cosas. Creo que esto es un ejemplo. Cuando hay este tipo de coordinación en esos niveles, las policías municipales también se unieron, Sí, Gerardo. sí, sí, Las sí. policías municipales también se unieron. Entonces, sí, un reconocimiento a esa coordinación, pero de veras, a nuestras Fuerzas Armadas con su plan DN3, siendo los primeros en llegar, siendo los primeros en apoyar a la evacuación de las poblaciones que se esperaba sufrieran mayores daños. Y no para ahí, porque luego pues instalan sus cocinas, que le llaman, no recuerdo exactamente, para servirle comida caliente a los damnificados. Entonces, es realmente una situación, voy a decirlo así, digna de ser vista y aplaudida esa instalación de cocinas que hacen. Es una cosa de verdad. No sé cuántos de los amigos que nos hacen el favor de vernos hayan tenido la oportunidad de constatarlo. Yo tengo ese privilegio. Es una cosa de verdad. Llega un camión, destapan su lona. Y con una rapidez bajan cosas y taca, 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 arman tipo casa de campaña, meten sus estufas, gas, todo, instalación, taca, 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 bajan las ollas, las sartenes, entonces, y en poquísimo tiempo están listos para atender con comida caliente, ya no con despensa, ya no con una lata de atún, sino con alimentos, con guisados calientes a los damnificados. Esto de verdad un reconocimiento a todos en general, pero sí de manera muy particular al plan DN3 de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, a la coordinación que en
esta ocasión fue mucho más visible y sus resultados, por supuesto, están a la vista, ¿no? De hecho, hay que agradecer porque gracias a la forma del monitoreo y de las alarmas, no hubo compras de pánico esta vez en media. No, ¿verdad? ¿No? Muy poca. Muy poca. Entonces, realmente, adelante, señores. Así como vamos a hacer de frente las cosas que no están bien, simplemente, qué bueno que realmente respondieron como debe. Desde luego. Como se esperaba. Como desde se esperaba. Luego, ¿cómo? Desde luego. Sí. Como se esperaba y como es necesario que claro. suceda, Gerardo. Por supuesto que sí. Y desde luego no hay, al menos en el café con sabor amargo, no hay ningún sectarismo, no hay nada más que hacer los comentarios sobre la realidad de las cosas que pasan en Yucatán. En esta ocasión, afortunadamente, bueno, no, oye, maestra, recibió el daño temido. No, eso de las cosas, de la realidad, de las cosas que pasa en Yucatán, chin, siempre hay un pelo en el arroz. No pelo, ¿cómo se llama? Un negrito en el arroz. Un negrito en el arroz. Un negrito en el arroz. Pero no lo podemos repetir. Porque también con la cocinera que es discriminadores. Pero, ¿qué pasa, maestra? Hemos estado hablando en forma constante y la demanda de los maestros ante la CGI. Espera, y resulta, Gerardo, como perdón, maestra, de verdad. Espérame, perdón por interrumpirte, pero creo que hay un tema que no hemos tocado y antes de que entremos con las cuestiones magisteriales, y es el coronavicho. Wow. Y yo aquí, independientemente de cifras, yo sí quiero hacerles un comentario a todos los amigos que nos hacen el favor de seguirnos y de vernos. Por favor, el coronavicho para nada es discriminador, para nada es clasista. El coronavicho se pega a todos. Y la muestra es que hoy tenemos al titular del Poder Ejecutivo en aislamiento porque dio positivo COVID-19. Este ejemplo no lo estoy poniendo de ninguna manera en negativo. Lo estoy poniendo para comentarles a todos nuestros amigos que es una muestra de que el coronavicho le toca a todo el que se expone a contagiarse. Y acá, por ejemplo, pues bueno, hace 20 días tuvimos las cuestiones de Delta, una serie de cosas. El titular del Poder Ejecutivo estuvo haciendo giras, estuvo yendo a supervisar X cosas, y bueno, y le pegó el coronavicho. Entonces, por favor, esto nos demuestra que ese virus para nada hace diferencias. Para nada. No importa que seas político o no político, que seas ciudadano o no ciudadano. Pero además, maestra, va parejo. Va parejo. Ya son 21,300 casos, 300 casos registrados. De verdad, oficialmente, y además estamos hablando ya de casi 2,500 personas fallecidas en Yucatán. Entonces, realmente, ojalá que la gente, como tú dices, maestra, entienda. Ingenieros, médicos, electricistas, amas de casa, niños. Mira, el virus está allá. Vienes. Todos. Profesor, a todos. Entonces, de verdad, las medidas de prevención tenemos que extremarlas, sobre todo porque hay que dejar de pensar en que tal cosa o tal lugar está lejos. En Europa ahorita, el llamado rebrote en diferentes países está subiendo de una manera terrible. Escuché la noticia de que se rompió un récord
Sí. mundialmente hablando, en 24 horas, 500 mil contagiados en todo el mundo. Entonces, esas cosas de verdad no son para que pensemos, ah, está muy lejos. No, hombre, yo me lavo mis manos de vez en No, hombre, cuando. está en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda A está mí en no casa de me da, acostada. no, por favor. Aquí en México, además, si en Europa se está hablando de un rebrote, aquí en México y específicamente en Yucatán, ni siquiera tenemos que pensar en un rebrote. No, no se ha controlado. Sería un repunte, Sí, porque no se ha controlado, todavía no se ha porque controlado. no se ha controlado. Entonces, de verdad, miren, hoy las cifras de las últimas 24 horas, ¿cuáles fueron, Gerardo? Estamos hablando ya de 69 contagiados. 9, 69 contagiados 64, 64 contagios. y Híjole. lamentables fallecimientos. 6 fallecimientos. Que de veras se No, dice, aunque muera uno, es grave. Punto. No hay que 6, 10, y 15 o no 50. pensemos, ay, mira, ya son menos las cifras, esto ya bajó. No, la prueba la hemos tenido también en los últimos días. Desde un día en que se celebró, hay cero fallecidos y al día siguiente empezaron a subir las cifras. Entonces, por favor, no nos confiemos. De verdad, este bicho está aquí. Todavía no hay medicina que lo cure. Todavía no hay vacuna que lo evite. Somos nosotros quienes podemos y debemos convertirnos en la vacuna. ¿De qué manera? Cumpliendo con todas las medidas de prevención. Perdón por haberte interrumpido, pero creo que este tema, Gerardo, No de era verdad importante. hay que estarlo hablando siempre porque tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestra familia y de esa manera cuidamos a nuestra comunidad. Por favor, Y como dijimos, muchísimo cuidado con nuestra niñez. Por favor, que nadie se vaya con la finta. Ay, a los niños no les da. No, sí les a da. lo mejor en casos no les da de manera grave. A lo mejor pueden ser asintomáticos, pero los asintomáticos contagian. Así es. Entonces, de verdad, insisto con mi frase de siempre repetitiva, demostremos los ciudadanos que sabemos cumplir nuestra parte de corresponsabilidad. Por favor, amigos. Ahora sí, Gerardo, te interrumpí. Ahora sí, realmente, maestra, es que no es el coronavirus, pero es, híjoles, yo no sé cómo llamaría a esa desorganización que se tiene la CGI, maestra. Las denuncias, las quejas han estado a la orden del día desde el primer día de esta administración. Y hemos dicho, oye, está muy bien, qué bueno que es una persona con capacidad, una persona como es la maestra Loreto, que está allá, se le quiere, es una persona que pero de nada sirve tener a una persona bien intencionada, una persona que realmente se ha demostrado su capacidad, cuando está llenos de su estructura de gente nefasta, así de sencillo, de la gente insensible, de la gente que no ha visto la importancia que representan cada área del magisterio, y cada vez es peor. Y eso es grave, maestra. Mira, en efecto, y mira, de veras que es una situación en lo personal desagradable, porque como tú bien acabas de decir, yo no se lo reconozco, estimo mucho a Loreto, desde cuando estudiamos en la Normal Urbana Rodolfo Menéndez de la Peña, ella es una generación anterior a la mía. Es una persona con valores, es una persona además que conoce el mundo del magisterio,
porque antes de ser secretaria ha ocupado cargos en la administración pública educativa, ¿sí?, y también ha tenido una amplia participación en la sección 57 del CENTE, es el sindicato de los profesores estatales. Tú acabas de emplear una palabra que suena durísima, nefastas. Pues mira, yo la verdad no me atrevería a definir qué adjetivo poner a lo que se ha estado dando al interior de la CGI. Yo no sé si es nefasto, no sé si es por incapacidades, no sé, al menos no logro definir si es por intereses, cuotas y cuates, si es por intereses políticos, administrativos, etcétera. Pero realmente la situación que ha vivido el gremio de los trabajadores de la educación, y aquí creo que vale la pena tener mucha precisión con los términos, Gerardo. No es solo el magisterio. Los problemas los tienen todos los trabajadores de la educación. O bueno, no todos, pero pertenecientes a todos los segmentos de los trabajadores de la educación. Porque de igual manera tiene problemas un profesor que un intendente, que un auxiliar administrativo, que un profesor de artísticas, que un profesor de educación física, que un directivo de escuela. Entonces, esta situación de veras ha llegado a los diferentes, vamos a llamarle así, sectores o segmentos de los trabajadores de la educación. Y una situación que llama mucho la atención es que ante cualquier problema que los compañeros trabajadores de la educación reclaman, protestan o señalan, la respuesta es que México se tiene la culpa, es que el gobierno federal es el causante, es que la SEP federal tiene la culpa. Y entonces aquí realmente viene una situación en la que pues le dan a uno mucho que pensar. Hay una serie de situaciones en las que señalan al gobierno, a la SEP federal específicamente, como causante de los problemas, y uno tiene que hacerse una pregunta obligada. Oye, ven acá, y entonces, ¿qué se está haciendo en el ámbito estatal en la búsqueda de solución a estos problemas? Y la respuesta no la encuentro, al menos en lo personal. Si alguien la tiene, excelente, que nos los ponga en los comentarios, que nos mande mensajes, porque la verdad, muy difícil encontrar esta situación. En esta cuestión de la asignación de horas y de los que presentaron examen y que las listas y que a uno los sacaron de las listas y que no aparecen, etcétera, hay un término utilizado, es que el USICAM no lo permite, el USICAM de la SEP. Y entonces al menos yo tengo noticias de profesores que se han estado comunicando a México y pues parece que no hay respuestas, porque pues vamos, quizá como crítica, pero parecería que la SEP federal no está enterada debidamente de lo que está sucediendo aquí. Y entonces a ver, permíteme. Y entonces, ¿por qué no hay esa misma coordinación que hubo
antes de Zeta. No, pero acá hay una delegación, además, no una representación de la CEP federal. Pero además de eso, es la cuestión de que todos los problemas que se están presentando y que después de 2 años de la actual administración no han tenido solución, son violatorias a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Parecería que el apartado B del artículo 123 de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo, pues han dejado de tener vigencia. Es una situación en la que, además de eso, pues sí hay una insensibilidad. Hubo un caso, incluso que un video que se hizo viral de una profesora a la que le dio un ataque de histeria. Sí, estuvo llorando, bueno, la que no, su pago no cayó. Cuando se presentó después, por enésima vez, después de no sé cuántos meses, a cobrar, y le dijeron, no, todavía no llega tu pago. Ese video se hizo viral. Fue realmente una situación, pues que yo creo que lastimó a todos, porque que dices, oye, no es una persona, estás hablando de una familia. Entonces, esa situación como un ejemplo. Y luego viene la situación, por ejemplo, el 15 de octubre, hubo un evento por cuestiones por internet para la adjudicación de horas, etcétera. Y resulta, por ejemplo, que en educación física de preescolar solamente se asignaron 6 horas, 2 en el municipio de Sellé y 4 en el municipio de Chemash. Entonces, de verdad, ¿qué dices? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es? O sea, estamos ahorita aquí transmitiendo en vivo en Café con Sabor Amargo y uno dice, permíteme, solo 6 horas en educación física del nivel preescolar. ¿Y cuál fue la argumentación que se dio a esto? ¿Cuál fue? Son las únicas que autorizó México. ¡Wow! Pero maestra, aquí lo que veo, híjoles, ¿dónde está la sensibilidad de verdad de los directivos de la CGI? Ya son 2 años, 2 años que no han parado de quejarse de irregularidades por parte que se han presentado constantemente en contra de los maestros. Yo sé que los sindicatos están muertos y como no son sindicalizados les vale gorro, o sea, eso dicen ellos, pero maestra, no puede ser esa insensibilidad que de plano dice, bueno, ¿hasta dónde quieren llevar ellos esta situación? O sea, quieren, ya lo volvieron un verdadero problema político. Además, tú hablas con toda razón de insensibilidad, pero desde mi punto de vista, en lo personal, en todos los problemas y todos los daños y los agravios que están sufriendo los trabajadores de la educación, yo aumentaría una cosa más, Gerardo. Una falta absoluta de sentido de justicia. Sí. De verdad, abuso de autoridad. Abuso de autoridad tremenda para violar los derechos laborales de los trabajadores. ¿Pero quién los defiende, maestra? El problema es que ¿quién los da? No hay nadie que los defienda y por eso las autoridades de ASEI hacen lo que desde su regalada gana, que ese es el problema. Y ellos mismos tienen que realizar sus marchas, tienen que presionar, porque además, haciendo reuniones con ellas, de todas formas, no les hacen, no los apoyan, no resuelven nada, maestra. Y eso es lo grave.
Pues yo ni siquiera diría que no los apoyan, que pues no están obligados a apoyarlos, no les cumplen, no les cumplen. Que es Por su eso yo obligación hablo del cumplirles. sentido de justicia, que eso es lo que yo de verdad, como puse el ejemplo de esa maestra que se viralizó el video, es lo mismo, es el sentido de justicia, es lo que han ganado. Los trabajadores de la educación, y en este caso sí específicamente el magisterio, durante el sexenio federal pasado, Gerardo, fueron víctimas de un espantoso bullying oficial. Los flojos, los que no saben, los impreparados, los que no quieren, los aviadores, los no sé qué. A ver, yo no estoy diciendo que el 1.300.000 trabajadores de la educación que tenemos en México agrupados en el CENTE, ah, caramba, todos sean dechados de virtudes. Sí, claro que sí, claro que hay vicios, sí, pero son las excepciones, no en la mayoría de los trabajadores de la educación. Y lo acepto. Es mi complejo de profesora, es mi gremio, es la labor que desarrollé durante 30 años. Sí, pero fueron víctimas de un bullying tremendo. Y entonces ahora resulta que en el ámbito estatal, pues pareciera que ese bullying continúa, pero ya no diciéndoles flojos o diciéndoles feos, no. Ahora es el bullying con lo más preciado que se tiene o que se puede tener en el ejercicio de una profesión, que son los derechos laborales. Y esos, por lo visto, pues creo que ya no valen ni sombrilla, al menos De hecho, para fíjate, quienes tienen a su de hecho cargo. acá, de hecho, incluso me da mucho gusto que Roberto Miss, dice Roberto Miss, en mi escuela no se ha asignado ni una hora, ni en física, ni de artística. Y ya hemos visto, el problema está allá. O sea, para este gobierno de la SEP, maestra, ni artística ni física. Dicen, oye, ¿por qué vamos a probar artística y física? Si los niños no van a salir a hacer, no tienen ¿cómo se llama? No tienen clases presenciales. Así de estúpidos son. Disculpa la maestra, lo tengo que decir. De veras, porque no dan importancia si los niños no tienen una capacitación, una educación artística o física. Por favor, señores, algo hay que hacer con ellos. No puede decir que no sirve la artística ni Pero física, simplemente porque no es. además de eso, Gerardo, el no tener clases presenciales por la contingencia sanitaria solo tiene 7 meses. Sí Los es. problemas con los trabajadores, la violación a sus derechos laborales, lleva 2 años, Gerardo. Y no ha Lleva dos parado, y años. sigue cada vez. Sí. Entonces, tampoco puede ser un argumento válido. Ojalá de verdad que. Pero mira, maestra, aquí yo platicaba con varios compañeros de artísticas y de física, y realmente es importante, porque estar sentados los niños y no dar. En la artística, sobre su creatividad, lograr desarrollarla, y tú lo sabes bien. Oye, espérate, igual que física, no, o sea, no necesitas estar en presencial para poder trabajar con ellos. Y es importante, maestra, y eso es lo que no puedes tolerar. Pero regresamos, al menos yo regreso a lo que te estaba comentando, Gerardo. Mira, sí, hay una situación muy específica para con los docentes de educación artística y de educación física, pero la violación a los derechos laborales está para todos los trabajadores de la educación. No se van a dar contratos los intendentes. Y hay un buen número de escuelas que no tienen intendente. Y me vas a decir, ajá, pero es que hace 7 meses que no se va a las escuelas. Ajá. ¿Y quiénes mantienen deshiervada, ¿Quién limpia y limpieza? demás la escuela, el edificio escolar? Los intendentes. Entonces,
Es realmente una situación grave en la que pues ojalá que haya una revisión adecuada, sin sectarismos, de quienes tienen, de todos los que tienen la responsabilidad del área educativa. Ojalá que ahorita en su confinamiento, titular del Poder Ejecutivo, pues también tome nota de todo esto. Y de verdad que no hayan tampoco en situaciones de a ti no te recibo, como señalaba el dirigente de Duli. Sí, Jesús, sí, Jesús. Exacto. A ti no te recibo porque simplemente hablas de más, ¿eh? Por lo tanto, ¿sabes qué, chato? No te puedo recibir porque me estás diciendo mis verdades. Oye, y estás revolviendo a toda la gente. Bueno, No y es en ese posible. tenor, pues, a ver cuál va a ser la reacción. Me llegó una información de que mañana va a haber un plantón de profesores de educación física. Maestra, recuerda que hasta la dirección de educación física desaparecieron. Es Así increíble, o es, sea, y era así tan es. importante. Y les valió gorro simplemente, Se señores, desapareció desaparecemos. a sus niveles Y dices, bueno, ¿qué educativos, está pasando? a sus Así niveles es. educativos cada quien, así es. Entonces, pues mañana, lo dijeron ayer, allá me En el enteré programa. en el programa de Dignidad del Magisterio, que mañana, pues a las 10 de la mañana, pues van a acudir un grupo de profesores. Entiendo que de educación física y de artística, lo que tú mencionabas, pues hacer un plantón para ver, no se trata solamente de, ay, sí, soy gobierno abierto, y está bueno, pasa y habla y dime de qué se trata tu problema, pero no te doy soluciones, ni te doy, ese es un detalle que me comentaban, ni te doy ni una sola respuesta. Como marca la legalidad, como debe ser. Me comentaban compañeros, profesores, amigos, y no solo de educación física o artística, sino de primarias, que a cualquier solicitud que presentan, ante cualquier queja que presentan, no tienen respuestas por escrito, no les dan respuestas. Todo es de manera verbal, nada más. No hay respuesta por escrito. Entonces, pues bueno, vamos a ver que ante esta situación, que más allá de la llamada gobernabilidad con la que se escudan, en este caso, las autoridades federales para no intervenir, pues ojalá que intervengan, ojalá que las autoridades de la SEP Federal tomen en cuenta el daño que se le está causando a su imagen cuando la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, de todas las anomalías, a ellos les echa la culpa. Sí. La culpa lo tienen ellos, ¿sí? Maestra, ojalá realmente que este plantón, como dices, de nada me sirve reunirme contigo si simplemente no me vas a resolver nada. O sea, lo importante, ojalá que además de veras que el magisterio se una. Me acuerdo de ese magisterio unido, ese magisterio que luchaba por cada uno de los maestros de antaño, que no se dejaban, que hacían marchas, plantones, y los veías unidos, me acuerdo perfectamente bien, que no había dirigentes sindicales chayoteados, comprados, de verdad, como son ahorita, maestra. Yo no veo a un solo dirigente sindical, y digo a los amigos en secretarios generales, que se paganten ahora sí los pantalones, y es el momento que defiendan a su gente, maestra. Qué vergüenza de esos sindicatos. Y acá, mira, sí, me tocas mi baúl de recuerdos.
y de verdad, pues yo participé en el Movimiento Democrático del Magisterio junto con Filiberto Pinelo, con el difunto Roger Aguilar, con Jaime Vázquez Barceló, con infinidad. Y lo que tú dices, pues cuando hacíamos nuestras marcas, sí, llenábamos todas las cuatro calles que rodean nuestra plaza grande. Y pues sí, el espíritu de lucha era muy grande. Ojalá, ojalá que se diera. Porque, no porque yo sea profesora, pero si hay un gremio de trabajadores que de verdad lo que menos deben de tener la violación a sus derechos son los trabajadores de la educación. Todos, absolutamente todos, Gerardo, tienen que ir a una escuela para poder desarrollarse. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Perfecto. Como le debo seguimiento a ver qué pasa el plantón de mañana. Así es, ya nos pasamos de tiempo como de costumbre. Pero, sí, pero rapidito, Gerardo, espérame. Vamos a hablar de algo positivo, sabroso y además muy nuestro. Tenemos que prepararnos cumpliendo con el confinamiento y con las medidas de prevención sanitarias, pero sábado, domingo y lunes son días de pibes. Días de pibes. Y entonces, esta es una situación de verdad, Gerardo. Puedo estar equivocada y que me corrijan, por favor, pero para mí es la tradición más acendrada de Yucatán, de los yucatecos, porque desde el más pobre hasta el archimillonario comemos todos pibes. Entonces, no, hombre, y además, híjoles, entonces el lunes, pues, hace el anuncio de lo que estás planeando. Transmisión especial. El lunes la idea es que tengamos un programa especial a las 11 de la mañana y hablar de esa tradición de 10 de fieles difuntos del Jarachi. ¿A las 11 de la mañana? ¿Cuándo? 11 de la mañana. Próximo lunes, 11 de la mañana, los vamos a dar un programa especial. Lo vamos a preparar muy bien, maestra. Y señores, gracias por estar con nosotros. Señores del magisterio, la dignidad del magisterio. Antes que nada, por favor, todos tuvimos como ejemplo un maestro y ese maestro dijo que no nos rajáramos y que siempre para adelante, de verdad, para atrás ni para agarrar empuje. Eso me decía para el maestro. Nada. Así ¿sí? es. Y sí, orgullosamente profesores y defendiendo la dignidad, la importancia que tiene realmente esa labor de todos, todos los trabajadores de la educación. Entonces, mañana es el plantón a las 10 de la mañana de un grupo de profesores, entiendo que de educación física y de educación artística. Pero el lunes, 11 de la mañana, amigos y amigas, transmisión especial sobre nuestro canal Picham. Y bueno, Picham, aquí aunque sea un pedacito, vamos a comer nuestros ricos pibes. Claro que sí. Hasta el próximo miércoles o el lunes. No me digas. Café con sabor amargo.